Hola a todos y bienvenidos al episodio número 112 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto, porque sí. Todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. El episodio de hoy se va a llamar Tu casa, tu perro, tus normas. Tal cual. Vamos a hablar de esas visitas que educan o riñen o corrigen o te dicen cómo tienes que educar a tu perro hombre, que ya está bien la tontería. Y es que esto me indigna un poco. De los que te estropean. Que eso es peor, ¿eh? Eso es para plantearse la amistad muy seriamente. Pero bueno, va, en serio, voy al tema. Pero primero os tengo que invitar a pasaros por la web, que lo tenéis abajo apuntado. Tenéis el canal de Instagram, también abajo apuntado. Tenéis el ebook, que ya no hay excusa para no educar a tu perro, porque tienes un proceso ahí, pasito a pasito, escrito, para poder hacer mogollón de trabajo. Es un manual de trabajo, hay que hacer deberes, hay que escribir, hay que aplicar, hay que esperar. No te lo puedes leer en una tarde y ya está, porque te vas a quedar con cuatro ideas. Hay que trabajarlo ese manual. Así que también te lo dejo abajo apuntado, si no lo tienes en la web, shilas.es, en el menú, arriba a la derecha, pues pone ebook y las cosas y eso. Vale, vamos al tema. Perro, norma y casa. Es que lo que pasa habitualmente es que cuando alguien viene de visita a tu casa, poniéndome la situación de que tú tienes un perro que lo estás educando, que le estás trabajando cosas o que simplemente hay pues cosas que no quieres que haga o que no le permites, cuando llegan visitas, ciertas visitas o muchas visitas, aquello es una ciudad sin ley. A lo mejor tú no le das de comer en la mesa, pues la visita le da. A veces te avisa o a veces no te avisa. A lo mejor tú cuando llegas a casa estás intentando que no ladre, ¿no? Relacionado con el podcast anterior. Pues esta visita le hace unas fiestas, lo pone como una moto y a veces, en su infinita sabiduría, entre comillas, sobre perros, luego le riñe para que se calle, sin entender que le ha provocado un nivel de estrés brutal que provoca que el perro ladre y que cuando lo riñes, además del estrés que ya tenía, le provocas miedo y para que se calle hay que llevarlo en defensión aprendida y lo rompemos mentalmente. Que de esto también me lo he encontrado. Claro, aquí hay que establecer una norma y yo se lo digo a mis clientes y soy intransigente con eso. Si tú tienes un perro en tu casa, es tu perro y son tus normas y las visitas, para poder venir a tu casa, tienen que pasar por el aro. No me sirve. Bueno, es que claro, este amigo le gustan mucho los perros y claro, lo hace rabiar. Y claro, luego cuando se va, pues a lo mejor me rompe un cojín porque lo he puesto como una moto, por ejemplo. O es que claro, yo no le doy nada porque es alérgico, pero cuando viene fulanito a comer, pues le da de la mesa. Claro, luego tiene unas cagarrinas el perro que... Pues vamos en contra de la salud física y mental. Y aquí no es negociable. Si hay un perro, esto lo digo por las dos partes. Quien va a la casa del perro, pregúntale, ¿puedo dar un premio? ¿Le puedo dar de comer en la mesa? ¿Puede subir al sofá? ¿Puede no subir al sofá? ¿Cómo va esto? Y el que está en casa debe poner las normas. Si, por ejemplo, yo esto lo hago con clientes y funciona muy bien, pues gente que, según qué perro estamos trabajando, oye, pues cuando entre, si ladra y tal, que se gire y que no lo toque, que no le haga ni caso, ¿vale? Pues todas las visitas por WhatsApp, oye, mira, que vas a venir a casa, ¿vale? Se entra así en mi casa ahora, y punto, y no es negociable. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el perro. Porque es que, si no, todo el trabajo que estás haciendo te lo va a tirar por tierra. Pero es que a veces te provocan traumas por lo que hacen ellos. Por ejemplo, típica visita que viene a tu casa, que juega a hacer rabiar al perro, a perseguirlo por casa, a hacer que gruña, ¿no? A jugar con las manos, por la cara y tal. El perro no juega como nosotros. El perro lo que hace es practicar herramientas de lucha, practicar mordisco y demás. Dudo mucho que si un humano te persigue, que
encendemos el instinto de presa, porque viene un depredador y tienes que correr y huir, dudo mucho que el perro se lo esté pasando bien. Lo dudo mucho. Pero es que además luego pasa que casualmente este mismo perro, esta misma persona, es que un buen día le muerde. O es que ahora muerde a hombres. O es que ahora muerde a un perfil de persona que se parece mucho a esta visita que jugaba a hacer rabiar al perro. Que además, fijaos la frase que no tiene sentido. Jugar a hacer rabiar al perro. No, no juegas. Le haces rabiar. Y eso no es divertido para el perro. Claro, luego tenemos un perro agresivo. Pero es que lo ha provocado una visita. Claro, la visita pues se va a su casa y ahí te quedas tú con el marrón de tu perro en tu casa y con los problemas. Pero como es tu casa y es tu perro, tienen que ser tus normas. Si puede o no subir al sofá, si puede o no comer de la mesa, si pueden o no estarlo acariciando, jugando con él, o pueden sacar una pelota o no, todo esto es fundamental, por lo menos en tu casa. Yo esto lo extrapolo a todo. Yo cuando tenía a Yago, bueno, quien me ha conocido con Yago ya sabía que ahí había unas normas, porque sí, Yago era un perro perfecto, era un perro súper equilibrado, súper tranquilo, que lo podías llevar a cualquier sitio, pero eso era porque vivía con una educadora y porque la educadora no tiene miramientos en decirle a la gente: esto no lo vuelves a hacer, o ni se te ocurra hacer eso que ibas a hacer con mi perro. Entonces es lo que hacía que Yago estuviera constantemente con unas normas, sería como una filosofía de vida, ¿vale? A Yago no se le acariciaba con palmaditas, no se le hacía rabiar, por supuesto. Por ejemplo, no me importaba que le dieran comida en la mesa, porque como a mí no me pedía, no había generalizado y no robaba comida de la mesa, pues a mí no me importaba, porque yo veía que aunque vinieran visitas y le dieran de comer en la mesa, a mí luego no me pedía. Y que él había generalizado que, vale, le puedo pedir al resto del mundo, pero a Sonia no le pido. Pues, ¿para qué le voy a quitar eso si la visita viene? Y bueno, él aparte pedía comida, se sentaba y te miraba, tampoco era una cosa muy insistente. Entonces, pues bueno, él tenía comida, la gente no le molestaba, tenía muy buena psicología para a quién pedirle y a quién no, no le pedía a todo el mundo. Y a mí no me molestaba en la mesa jamás. Entonces, pues bueno, eso por ejemplo sí se lo permitía. Y a la gente me preguntaba, ¿le puedo dar? Sí, dale lo que quieras, porque no hay problema. No le sentaba mal. Controlaba, evidentemente, no le van a dar un donut de chocolate. Pero bueno, en ese sentido lo teníamos bien. Y por ese motivo ese perro era así. Por ejemplo, es un perro que si había gente se podía acelerar hasta cierto punto, en el sentido de que yo me lo llevaba a clase 2 horas, pues podía estar las 2 horas pidiendo mimos. Pero a mí eso no me gustaba, porque tenía que dormir. Entonces yo le decía a mis alumnos, que si por aquí me escucháis lo sabéis, vale, 5 minutos de mimar al perro, luego lo vais a dejar en paz, pedía un poquito de mimos, rodaba un poquito y luego, pam, se tumbaba a dormir o a dormilar. Y especialmente era más dura cuando empecé a tener lo del corazón, porque era, en ese sentido, era como el perro tiene que no estresarse, porque es un border collie, porque el tema de corazón es muy delicado y no se puede estresar. Y ahí habían esas normas. Por supuestísimo, nadie podía reñir a mi perro bajo ninguna circunstancia, hiciera lo que no hacía nada, por decirlo mío, jamás. Jamás nadie podía reñir a mi perro, porque entonces saltaba yo como una loca. No, creo que nadie le ha llegado a reñir nunca. Creo que jamás nadie se atrevía a reñir al perro en mi presencia, al menos. Y estando yo, pues tampoco lo dejaba solo mucho, así que quiero decir, son normas fundamentales. Si va con correa y la correa va larga y quieres que alguien te lo pase, la correa va larga y no se pegan tirones. Todo. Si no le gusta que le toquen las orejas porque ha tenido una otitis y tal, oye, ¿qué problema hay? Pues no se le tocan las orejas, a no ser que le salgan otitis y que por narices tengas que tocar esa zona, ¿vale? Que esto es algo de lo que comentamos, por ejemplo, en el ebook. El tema de, vale, a mi perro me hace señales de calma cuando le toco las orejas, pero es que se las tengo que tocar, porque cada cierto tiempo le salen otitis, hay que revisarlo y hay que tal, y hay que ponerle la medicación. Vale, pues tienes que hacer un trabajo para que tu perro tolere que le toquen las orejas. Evidentemente que sí. Pero, si por ejemplo
pues es una zona que tiene molestia, que ha tenido molestia, que no es fundamental a nivel veterinario de salud que le toquen, o son las orejas, por ejemplo, pero no es una cosa, pues es un perro de orejas erguidas, por ejemplo, que no suele tener otitis, que a lo mejor una vez, pues mira, se clavó una plantita de estas, ahora no me sale el nombre, ya sabes la que digo, ¿no? Una espiguita de estas en la oreja, se le infectó, tuvo una otitis, pero no es un perro de otitis, y tampoco es una, se pone muy loco cuando le tocan y tal. Bueno, podemos quizá no trabajarlo, pero puedes decirle a la gente perfectamente, no le vas a tocar las orejas, o no le vas a tocar aquí, o no le vas a molestar cuando coma. Es fundamental, y es fundamental empezar a crear esta costumbre, ¿no? Esta educación humana al respecto de que, de la misma manera que no vas a educar al hijo de nadie, ni vas a poner tus normas en casa de nadie con el hijo de nadie, pues tampoco lo hagas con su perro o con sus animales. Porque es una inversión de tiempo brutal educar a un perro. Y me lo encuentro yo, se lo encontrarán muchísimos educadores de los que ahora me estáis escuchando y muchísimos propietarios que están trabajando con perros, que, jolín, estás invirtiendo un tiempo brutal y un trabajo para que luego venga un graciosillo a tu casa y te lo tire por tierra, porque es que él ha tenido perros toda la vida y es que en su pueblo se hace así. Bueno, pues hay que tener un poquito de sentido común. Y ya que nos gustan los perros, vamos a hacer esta cultura de yo te ayudo con tu perro. Si yo voy a tu casa, yo te ayudo con tu perro. Eso es fundamental. Yo incluso, pues cuando voy a casa de clientes, si el perro no se puede subir al sofá, no se sube al sofá. Y si se puede subir, y sube, vale, pero si hace el gesto de subir y el propietario me dice, ay, no, que no suba, que no me gusta, pues yo no le dejo que suba al sofá. Aquí la educadora no es nadie para decirle si tu perro se puede o no subir al sofá. Eso lo decides tú, porque es tu perro, tu casa, tu sofá. Y siempre digo lo mismo, a nivel de comportamiento, a mí no me influye que se suba o no. Con lo cual, si subes o no, lo decides tú. Hay quien me dice, es que a mí me molesta muchísimo que el perro entre en la cocina. Pues no va a entrar en la cocina, vamos a hacer un trabajo. Pero nadie jamás le va a pedir al perro que entre en la cocina, bajo ningún concepto. Sea la comida de Navidad, que tengas gente que te viene a ayudar, sea quien sea, han ido desde la casa, ni especialmente los de fuera. Eso es fundamental. Tenemos que hacer esta cultura de respetar las normas de la casa de las personas, porque sí que lo hacemos, ¿no? Si en una casa no se puede fumar, pues no vas a fumar en una casa en la que no se puede fumar. O si en una casa no se van descalzos, ¿no? Que ahora es una cosa que está como muy en auge, ¿no? Aquí se entra descalzo, los zapatos en la puerta. Vale, pues tú eso lo respetas, no vas a entrar fumando y con zapatos, por educación y por modales. Bueno, pues estos modales y esta educación vamos a llevarla, por favor, también al perro. Y si hay unas normas con el perro, hay unas normas. Te puedan parecer a ti bien o mal, puedes intentar razonar, pero lo que no puedes jamás es pasarte por encima de las normas, especialmente si esa familia tiene el perro bien o lo está trabajando para que ese perro esté bien, porque estás tirando por tierra muchísimo trabajo. Y a mí, pues muchos clientes me lo dicen de, claro, es que viene esta visita, lo pone como una moto, luego se va y me deja a mí el marrón. Pues eso no está bien. Es que eso es para plantearte muy seriamente con esta persona y decirle, oye, esto va a cambiar desde ahora y las cosas son así porque es mi casa y son mis normas. Vamos, a mí no me parece nada nada exagerado, quiero decir. No por quedar bien con alguien tienes que ceder todo hasta tal nivel, ¿no? Creo que es importante decir que no y establecer límites con los perros y con las personas. Así que bueno, el rollazo este pues viene por eso, que es tu casa, que son tus perros, que son tus normas, al que le guste bien y al que no, valora tú cómo lo haces. Pero ya te digo que es importante, me parece una falta de respeto, vaya, ir a casa de alguien y no acatar lo que establece de normas en su casa, ¿no? A mí no se me ocurriría ir a casa de alguien que me diga, no, mira, no fumes, no te pongas zapatos para entrar y además se come vegano, ¿no? Y aparezco yo fumando con tacones y un cochinillo debajo del brazo. A mí eso no se me ocurre. Pues del mismo modo no se me ocurre hacer según qué cosas, aun siendo educadora, porque yo voy a casa de alguien que le riña el perro y yo no abro la boca,
Porque claro, la gente que no quiere que tú le ayudes a educar al perro no recibe bien el consejo. Entonces, claro, si se pasa llamo la atención, pero si es lo típico de que ladra, ¡ay, calla, calla, calla! Yo no digo nada. Y cuando me dicen algo, si me preguntan, le digo, no, si no sirve de nada lo que haces, de reñir. Pero yo no le digo, ¡ay, no le mandes callar al perro, que no sirve de nada! O no le tires la pelota. No lo hago, en absoluto. A no ser que sea una riña fuerte, que ahí me meto, pero bueno, porque ahí me meto siempre, ¿vale? Pero no lo hago, no se me ocurre. Si a alguien pues tiene la norma de que en su casa el perro salta en dos patitas y yo veo que esa cadera está ahí mal y que no le va bien saltar en dos patitas, pero ellos le hacen jugar a saltar en dos patitas, pues tampoco digo nada. O sea, si surge la conversación, puedo preguntar, ¿este perro está bien de cadera? ¿No te has planteado? Pero muy muy sutil, porque a veces vas a gente a casa de gente muy conocida y a veces vas a casa de gente que no conoces, pues tampoco le vas a decir, veo todo esto en tu perro, deberías cambiar esto. Pues no lo voy a hacer, por respeto a esas normas y porque tampoco me han pedido opinión profesional ni personal. Entonces, si a alguien no le importa tu opinión, no se la des, porque no sirve de nada. Así que eso es importantísimo. No lo hago yo, no lo hacemos muchísimos educadores, porque yo cuando he quedado con educadores y les he dicho, no, es que ya algo funciona así, a mí ningún educador se le ha ocurrido decir, no, pero oye, y esto no te lo planteas de otra. No se les ocurre, ni a mí se me ocurre, ni siquiera cuando voy a casa de educadores, pues porque tienes una barbacoa, un tal, decir, hombre, pero al perro este no le tires la pelota. No. Lo que quieras con tu perro, y más si eres educador, oye, sabrás lo que estás haciendo, sabrás cómo lo estás haciendo. Así que eso es fundamental, seguir esas normas, esas pautas, y demostrar así la educación y el cariño de tú como visita hacia las personas a las que visitas y a sus perretes. Y ya está. Y lo voy a dejar ya porque creo que he divagado un poco de más en este episodio, para variar. Pero bueno, eso, que os escucho el próximo día y que hasta entonces os leo en comentarios. ¡Hasta luego!